sacarlo hay que sacarlo, porque si no, no se puede limpiar bien esta superficie. ¿Tá? Acá hay material pegado y vos precisás limpiar acá. Ahí, siempre que limpiemos estos bloques, que no se nos caiga nada para dentro de estos agujeros. Por ahí va a decir, el tubo se volvió loco, aparece una aspiradora y una junta de tapa de cilindro. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Mirá, cuando son tapas de cilindro, cuando son juntas de tapa de cilindro de amianto, similar a amianto, que se desprenden, este material se te desprende y te queda pegado en la tapa, pero también te queda pegado en el blog. Entonces el tema es que hay que rasquetear el blog. Hay que sacar esa mugre del blog. El problema es sacar la mugre del blog. A ver si lo vemos acá. El problema es sacar esta mugre que está en el blog. Esa mugre, cuando vos la sacás, cuando vos rasqueteas acá, o bien el carbón, o bien este material que yo te hablaba, no sé si se ve ahí, te queda ahí pegado, ¿viste? Y eso es una de las mayores causas de que se te vuelva a pegar la junta. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros rasqueteamos esto, y todos estos pedazos de material, de cartón, ¿tá? Y todo este carbón, cuando lo aflojemos para limpiar, se nos va a pasar para adentro. Se te pueden ir por las galerías de agua, por las galerías de aceite, o te pueden quedar entre aro y pistón. Muchos motores, cuando le cambias la junta de tapa de cilindro, después quedan consumiendo aceite. Y nunca se sabe si fue porque recalentó o si es porque se te fue mugre entre el pistón y el cilindro. También esta mugre, fíjate que pedazos de junta que faltan acá, ¿tá? Estos pedazos de junta que te faltan acá, los tenés en el blog. Vos rasqueteás el blog y si esto se te va para el agua, ¿tá? Mirá. ¿Ves cómo sale? Si eso se te va para el agua, ah, te voy a acercar un poco. Si todo eso se te va para el agua, te va a quedar flotando ahí en el sistema de agua. Y esto es uno de los mayores problemas que tenemos cuando vamos a limpiar la superficie del blog. Toda esta mugre, todo. ¿Ves? Estos son pedazos de junta. Esto se rasquetea con una espátula. Si vos ves por ahí, todo el mundo que saca y pone una tapa de cilindro, nunca muestra la parte en que limpian el blog. ¿Está? Te puedo hablar de gente que la sabe y la sabe lunga, nunca muestra esta parte. ¿Por qué no muestran esta parte? Porque esta parte es una chanchada, porque vos vas a sacar todo esto, ¿está? Todo esto que está flojo, lo vas a sacar y ¿a dónde va a parar todo esto? ¿Eh? Entre el cilindro y el pistón. Ahí, en los aros. Entonces, ¿qué hacen los tipos? Te muestran, sacamos la tapa, ponemos la tapa. Pero mostrame acá cuando estás rasqueteando la junta, cacho. ¿Por qué no me mostrás esto? Bueno, yo te lo muestro. Y mirá, el problema es ese. Toda esta mugre puede ir a parar a las galerías de agua, a las galerías de aceite, armó un destrozo bárbaro. ¿Está? Entonces acá te muestran un producto que le echan y ese producto no saca un carajo.
¿Está? Esto es así. Bueno, ¿qué es lo que hacen en el caso de que esta mugre no la manden para allá abajo? ¿Está? Porque en la mayoría de los casos se limpia eso, va para allá abajo y eso queda ahí y chao. ¿Está? Va, no queda ahí, tapa todo. ¿Qué es lo que se hace? Porque, ¿cuál es el problema? Después cambiamos una junta tapa cilindro. Y todo el mundo está con el comentario, ay, que cuánto demora, que cuánto sale, que esto, que lo otro. Pero nadie dice cómo queda y cuánto dura. O sea, la preocupación de cuánto dura y cómo queda, nada. El tema es cuánto sale, cuánto demora, cuánto cuesta, cuánto tiempo. Bueno, no importa. Acá tenés, ¿está? Todo eso. Bueno, ahí es donde vamos a poner el arma mágica esta, que casi seguro nadie tiene. Mirá si habrá cosas. Mirá si habrá cosas que son fáciles, ¿no? El que no tiene una aspiradora, la puede pedir prestada. Y si no tiene la en la casa no tiene una aspiradora por ahí, o bueno, y le piden a alguien que tenga. Pero una aspiradora es una cosa fácil de conseguir. El tema es que yo no vi esto en ningún lado y bueno, lo muestro así. ¿Está? Y esto no me hace más genio ni saber más nada que nadie. Vos vas rasqueteando, ¿está? Y vas poniendo en la boca de la aspiradora, ni bien va saliendo la viruta, la vas poniendo así. Cualquier lasquita que ella larga, ¡zup!, va para adentro. Si no, tenés que tomarte el trabajo de tapar todas las galerías, ¿está? Que también las puedes hacer con las principales, tapar todas las galerías con trapo, ¿está? Y tapar todo esto con trapo. Pero eso no solo que no es práctico, sino que nadie lo hace, por eso nadie lo muestra, ¿está? Vamos a hablar en claro cómo es. Bueno. Acá vamos a tapar este cilindro, ¿tá? Y lo vamos a ir haciendo por partes, por cilindro. Vamos limpiando y vamos haciendo por partes. Ahora vamos a ocupar un cepillo de acero, ¿tá? Y lo vamos a pasar suavecito para sacar la mugre nomás, ¿tá? Siempre con la aspiradora prendida.
vamos a tapar. Y este, podés mojarlo, los trapos los podés mojar en aceite también, si tenés duda. Ahí está. Igual. Antes de que suba el pistón, le vas a pasar así, por si hay algo atrapado ahí. No precisa tampoco que esto quede en un brillo espejo, ¿tá? El tema es sacarle carbón. No se puede rayar mucho con rayas muy profundas, porque si no va a tender a agarrarse más el carbón y a juntar más carbón. Así que es cuanto se descarbonice, ya estaría. Cuando lo tenemos ahí medio limpio, ponemos todos los pistones a media carrera. Vamos a poner 4 trapos acá, ¿tá? Y vamos a pasar una lijita al agua con una lima que sea derecha, se la vamos a pasar en la superficie del... Bueno, esto vos lo podés leer en cualquier manual. ¿Tá? Cualquier manual de cualquier auto, de mecánica o de lo que sea, no te va a venir esto, ¿tá? Te va a aparecer un dibujito de blog, como mucho, ¿no? Un dibujito de blog con una rasquetita así, ¿tá? Ese dibujito te va a aparecer. No te va a aparecer más nada, no te dicen más nada. Vos pones reemplazar junta de culata y te dice limpiar la superficie del blog. Sí, yo la puedo limpiar, agarro un trapo, la limpio, está limpitísimo. ¿Cómo es esto? El problema es que acá lo que falta es oficio. Faltan cosas que no están en los manuales, ¿tá? Esto es simplemente una idea. Yo no te quiero decir con esto que esto se haga así, que se tenga que hacer así, o nada. Yo simplemente... es una sugerencia, pues la gente me pregunta. La otra vuelta estaba leyendo un foro, ¿no? Y uno le preguntaba al otro, ¿y qué hago? O sea, estaban cambiando una culata, una junta de culata. Y preguntaba, y ahora voy a poner la junta, le decía el otro, ¿no? Sí, macanudo. Y el otro le decía, vamos a rasquetear. ¿Qué hago con la junta, con los pedazos de junta? Rasquetealo. Lo mandé a la guerra. Rasquetealo. ¿Qué quiere decir rasquetealo? ¿Qué quiere decir limpiar el blog? Yo no entiendo. Hay cosas que no entiendo. Y vos ponés en internet, ponés donde sea, que dice que limpie.
¿Pero qué significa limpiar? ¿Qué significa limpiar? Agarro el coso de limpiar y limpio, lo dejo brilloso y ya sirve. ¿Cómo es el tema de limpiar? Esto, bueno, acá tenés más o menos un ejemplo de cómo podría ser la cosa. La lima tiene que ser derecha, tiene que ser buena. Y esto preferentemente lo haces con agua. ¿Ah? No tiene por qué ser agua caliente como viste, pero sí tiene que ser agua. Claro, después de terminar de lijar con agua, vamos a secar, ¿no? Inmediatamente. Viste, todo aquello que no salió con la raqueta, que está feo. Y ya te va a dar una idea dónde apoya el dedo y dónde no apoya. Por ahí vos ves y sacan la tapa, ponen la junta y este paso se perdió. Es más, este paso se perdió porque no lo dicen, no lo filman, no lo pone, nadie pone nada de cómo es la cosa. Pareciera misteriosamente, vos observás en cualquier video que junten que hagan el tema de la tapa de cilindro, misteriosamente aparece el blog limpio. Una cosa que es un misterio. Es un misterio porque parece una chanchada y puede llegar a muchas críticas esto. Entonces ya mucha gente no lo pone. Porque después le digan, sí, porque la mugre se va para adentro. Sí, la mugre se va para adentro si no haces un proceso o un procedimiento más o menos adecuado. No vas a encontrar en manuales por ahí que te digan este procedimiento. Claro, si vas a encontrar en los manuales que te digan cuánto tiempo lleva, ¿no? Cuánto tiempo lleva cambiar la junta tapa cilindro, macanudo. Ahora, este procedimiento de limpiarlo no lo dice. ¿Y qué es lo que tengo que hacer yo? ¿Poner la junta así como viene? ¿Poner el blog así como viene? ¿Qué se entiende? Cuando a mí me mandan a limpiar la superficie del blog o la superficie de la tapa, ¿qué se entiende? Bueno. La lima es simplemente para darte una guía, ¿no? Para que sea como guía de que esto está plano y que esto va a ir derecho. Es nada más que eso. No es para limarlo. Y acá no estamos sacando material ni estamos rebajando nada. Lo que estamos haciendo, estamos limpiando. ¿Viste cómo mejora la camorra? Al tener agua, y vos pasarle agua, lo que va a hacer es que las partículas de la lija van a quedar ahí, no se van a ir. Bueno, mira, los pistones con que queden así, ya es suficiente. Con que le saques el carbón ya, es suficiente. ¿Tá? Ahora, si vos querés, y estás muy prolijo y te querés pasar una lijita acá arriba, ¿tá? Con un poco de aceite o algo, le pasás un grano como 600 o algo así, que no raye la superficie, porque cuanto más raye la superficie, más va a tender el carbón a agarrarse, ¿tá? Y acumular más carbón. Le pasas así, tranquilo. Donde no te conviene limpiar es acá,
este carbón que agarra en el anillo, déjalo quietito ahí, ¿tá? No muevas ese carbón, nada más que un trapo, ¿tá? No te metas a rasquetear acá ni a pasar lija acá, porque ahí es donde asienta el aro y te vas a complicar, ¿tá? Y ahí ya está, más o menos estás recuperando y descarbonizando el motor. Te vale aclarar que todo esto de descarbonizar y todas esas cosas, bueno, ni que hablar que lo tenés que hacer con mucha paciencia y con mucha calma. Y bueno, no llevarte por comentarios de gente que no ni está en esto, ni se dedica a esto, ni sigue esto. ¿Tá? Hay veces que uno pregunta por ahí, pero ¿cómo es el asunto cambiar la junta? Ah, vení que yo te la cambio en tanto tiempo y cobro tanto y cuánto. Ese no es el problema. Ni cuánto cobres, ni cuánto demora. Esto lleva un montón de procesos. Un proceso solo que te falte, ya es suficiente para que esto no ande. ¿Tá? Bueno, ahí, ahora sí, vamos a meter las guías. Si querés, lubricás los cilindros antes. Podés lubricar los cilindros a media carrera. ¿Ves? Esto del aceite, es bueno poner aceite, lo desparramás en la superficie por cualquier polvillo que haya quedado y limpias. Después que le das la lija al agua, él va a tender a oxidarse. Así que secas bien y metes una película de aceite. Cuando vayas a poner la junta, vas a desengrasar esto, ¿tá? En el momento antes de poner la junta. Mientras tanto lo dejas con aceite, porque si lo dejas con agua se va a tender a oxidar todo y va a quedar todo oxidado. Bueno, ahora sí, volvemos a poner estas guías. ¿Tá? No olvidarse de poner las guías porque después no te vas a entrar la junta. ¿Tá? Y ahora vamos a poner la junta nueva. Tratar de no machucarlo mucho si va más duro que eso. Bueno, vamos a mirar un poco la junta nueva. Bueno, ahora lo vamos a desengrasar por ahí un poco de nafta o desengrasante. Mirá cómo llueve. Qué lindo que llueva también, ¿eh? Excelente, excelente. Ahí está. Bueno, vamos a mirar la junta vieja, ¿tá? Que sea del modelo, todo macanudo, que sea igual a la que tenía antes. Sí, también, siempre que la que tuviera antes estuviera en lo correcto, ¿no? La superponemos ahí, miramos, qué lindo, qué macanudo todo. Coinciden todos los agujeros, todo. Bueno. Pero lo que más tenemos que mirar es que te coincidan el bloque. Cuando vas a poner una junta de esta, debes fijarte, por ahí dice top. Ese top, por ahí, va para arriba.
Si no tuviera el top, bueno, la marca de la junta iría para arriba. Bueno, y mira, tenés que ver bien que el pistón cuando llega acá arriba no pegue en la junta, ¿no? Y después ver bien todo lo que son los agujeros. Si estás seguro que la junta combina con todos los agujeros, bueno, ahora vamos a poner la tapa.